Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Digo esto porque soy consciente de que nos están escuchando personas también de Allende del Mar. Tengo el placer de saludarles en nombre de nuestro equipo, Ágora 2.0. Desde Ágora 2.0 damos la bienvenida a este segundo encuentro a todos los presentes, tanto en nuestra sala Zoom como a nuestros seguidores en YouTube, en el canal de YouTube. Y por supuesto a nuestro ponente. Ágora 2.0 tiene como cometido principal el hermanamiento y el acercamiento de personas que buscan la verdad, la belleza y la bondad. Respetamos cualquier creencia o filosofía honesta y tenemos el firme convencimiento de que todos formamos parte de una comunidad global. Nos mueve el deseo de confraternizar al margen de razas y creencias entre todos los seres humanos, con una unidad espiritual, con una visión trascendente de la vida y de la existencia material. Este es un lugar donde las diferentes filosofías y credos pueden entenderse y comprenderse. Nuestro equipo está formado por 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres: Olga, Javier, Elena, Mariano, Amador y una servidora. Antes de comenzar, vamos a recordar las normas que van a seguirse para el funcionamiento, el buen funcionamiento de nuestra sesión. Esta conferencia será emitida en directo por el canal online de YouTube y grabada para su visualización pública posterior. La persona que no desee que su imagen aparezca en la grabación deberá apagar su cámara, aunque esto solo será al final de la ponencia. Les comunicamos que sus micrófonos estarán silenciados durante toda la sesión. No obstante, podrán hacer sus preguntas en el chat de esta plataforma, así como a través de YouTube, donde nuestros colaboradores irán tomando nota y analizarán y registrarán las preguntas o comentarios que haremos llegar al ponente una vez que esté finalizada la ponencia. Te rogamos que realicen preguntas relacionadas con el tema abordado en esta ponencia. Recordamos que en este foro debe imperar el respeto a todos, ponente y participantes. En caso de que esto no suceda así, tanto por escrito en los mensajes como de cualquier otra forma, de no respetarse esta norma que rige esta reunión de amigos, pues se inhabilitará en la plataforma. Les agradecemos a todos su asistencia y su participación. Y antes de dar paso a Amador, que es quien nos va a presentar a nuestro ponente, a nuestro invitado, vamos a recordar al ponente también que nos interesa mucho conocer el punto de vista de su filosofía, ideología o creencia sobre el tema que vamos a tratar hoy. Y que habrá otros temas más adelante en los que podrá participar igualmente. Y así lo desea. Y ahora sí, Amador, te cedo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias Mar, muchas gracias por estar aquí, Yudanandana. Me pregunto quién no conoce a Hare Krishna. Hare Krishna es muy conocido, quizá de una manera superficial, pero es conocido. Yo recuerdo la primera experiencia que tuve con Hare Krishna fue una experiencia de color y de sorpresa y de alegría, es decir, unas personas vestidas de una manera muy llamativa, cantando, haciendo unos mantras oracionales que me impresionaron muy, muy favorablemente. Luego leí un poquito sobre ellos, pero bueno, las cosas de la vida hacen que entres en muchas cosas y pierdas muchas de ellas. La comunidad Hare Krishna se conoce como ISKCON, es la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Es una sociedad mundial de personas que practican y comparten las enseñanzas de la Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam. Estos son los dos textos principales clásicos de la literatura sagrada y devocional sánscrita. Los conocemos muy bien por nuestros estudios, bueno, al menos los míos, de literatura y de historia de las religiones y de historia universal. Esta práctica, la práctica del Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam, con estos textos clásicos se practica desde hace milenios en la India espiritual.
La comunidad Hare Krishna, sin embargo, es muy joven. Se fundó en el año 1966 por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Es una personalidad conocidísima, es un eminente maestro espiritual ya fallecido, proveniente de la tradición Vaishnava. Los Vaishnavas son los teístas devocionales, es una forma de religión, bueno, pero no entremos en ello porque actualmente ISKCON tiene más de 800 templos, centros culturales, comunidades rurales. Yo conozco una por televisión o por vídeos que está en Dihuega, en Guadalajara, institutos educativos alrededor del mundo. Su filosofía está en el lema vida sencilla y pensamiento elevado. Esto se lo he oído a nuestro ponente, de modo que no me podrá decir que no es así, porque lo he oído yo con mis oídos y lo he visto con mis ojos. Vida sencilla y pensamiento elevado, qué bonito. Los dos propósitos principales de Hare Krishna son extender la conciencia de Krishna por todo el mundo y dedicar la mente, el cuerpo y las palabras al servicio del Señor. El Bhagavad Gita está en mi biblioteca, no es mentira, está aquí, desde 1978, la edición primera que se hizo aquí. Y abriéndolo, el otro día cuando me dijeron mis compañeros de Ágora, oye, ¿por qué no presentas estos, que a ti te gustan estas cosas orientales? Dije, me encanta, voy a hacerlo. Miré que tenía como una especie de marcapáginas y justamente era en uno de los cantos y habla de en el principio de la creación el Señor de todas las criaturas manifestó generaciones de hombres y semidioses junto con sacrificios para Vishnu y los bendijo diciendo sed felices mediante este sacrificio. Y yo pienso, pero qué casualidad, como decía mi amigo Javier el otro día, con las casualidades de los números, pero qué casualidad que justamente esto lleve aquí 40 años para que yo lo abra y hoy tengamos una ponencia sobre la creación y sobre la evolución. Es increíble. Bueno, pero es así, es cierto. Aquí está y lo pruebo, lo demuestro. Este es, bueno, aquí está el quien ha hecho los comentarios a los 700 versos maravillosos de la Bhagavad Gita, que es el maestro de nuestro ponente, que hablaré un poquito ahora. Bien, Bhagavad Gita, digo que trata de que conozcamos, dice la fe Hare Krishna, la vida del espíritu, que según esa fe nos une a Krishna. Krishna es la gran y suprema manifestación de Dios. Como decía, Bhagavad Gita tiene 700 versos, no es muy grande, pero es una de las obras más importantes al margen de su valor sagrado de la literatura universal. Es una obra extraordinaria, es una obra preciosa. El filósofo Rituro, aquí en la contraportada, dice que en la mañana baño mi intelecto en la estupenda y cosmogónica filosofía del Bhagavad Gita, ante la cual nuestro mundo moderno y su literatura parecen insignificantes y triviales. Parece que no está hecho hace 200 años, parece que está hecho ayer por la tarde. Bueno, esto forma parte del Mahabharata. El Mahabharata tiene 88.000 versos, y perdonadme estas precisiones, porque es tres veces más largo, en el mejor de los sentidos, que la Ilíada y la Odisea juntas. La Ilíada, uno de mis libros de antigua cabecera, cuando yo podía leer esas cosas, pues tiene 15.690 versos, y un poquito menos la Odisea. Es una conversación entre Krishna y su primo y amigo Arjuna. El señor Krishna está embarcado en la responsabilidad de mantener la rectitud y el equilibrio en el mundo. Y hay otra columna vertebral de la que quiero mencionar solamente, lógicamente, en esta pequeña presentación de la comunidad Hare Krishna de ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, que es el Srimad Bhagavatam. Significa las narraciones y los pasatiempos de Krishna con sus devotos puros. Este es el libro que abarca la totalidad del conocimiento y ha sido inspiración de incontables trabajos de todo tipo, es decir, no solo religiosos, sino de literatura, de canto, del canto, esto que dicen los poetas, el desorden del canto que tenemos en la garganta, ¿por qué se canta? Y toda la, en fin, la iconografía que hay respecto al canto, de teatro, de pintura, de escultura, el Srimad Bhagavatam. En algún audio, en algún vídeo, he oído a nuestro ponente hablar y citar esta maravillosa obra. Se compiló el Srimad Bhagavatam después de la partida de Krishna de este mundo, hace más de 5.000 años, y expone la ciencia de Dios en detalle, incluyendo su creación. Esto es importante para lo que estamos viendo hoy, nuestra ponencia.
Bueno, pues una situada de una manera somera y totalmente superficial, por la que pido disculpas, la religión, vamos a pasar al ponente. El ponente es, en fin, conocidísimo. Yadunandana Swami es, él dice que es un monje, evidentemente, es un monje renunciante en la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, pero es un maestro, es un maestro. Bueno, lo voy a hablar ahora, yo lo he visto, lógicamente, preparando estas cosas, pero no os voy a cansar con ellas, pues que es Swami, que es lo que pasa con la renuncia. Bueno, pues él renuncia a las cosas materiales y se dedica a las cosas espirituales, y se dedica a lo que se dedica, que es a lo que decíamos antes, que era extender la conciencia de Krishna por todo el mundo. Este hombre que está con nosotros y cuya presencia agradecemos, cuenta con más de 40 años, aunque no lo parezca, de experiencia en el estudio, la práctica y la enseñanza a través del maestro fundador de ISKCON. Digo que no lo parece porque es muy joven y empezó muy pequeño, entró en ISKCON, en Hare Krishna prácticamente pues a mediados de los años 70. Y Krishna se fundó en 1966 y se inscribió en el registro del Ministerio de Justicia en 1976, si no recuerdo mal. Bien. Cuenta, sí, porque fue un año después de la muerte de Franco, que cuenta con más de 40 años de experiencia, digo. Es su maestro, precisamente, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Este señor de aquí, el gran maestro que comenta todas estas cosas en el Bhagavad Gita. Hizo un máster en ciencias de la religión en la Universidad de West Trinity St. David, en el Reino Unido. Y ha dado conferencias en muchas universidades. Ha participado en encuentros de carácter espiritual, cultural, religioso y humanístico. Yo creo que nuestro ponente es un humanista, aparte de un monje y de un iniciado. Su especialización es la educación consciente de Krishna, y el desarrollo personal. Durante 12 años fue rector del Bhaktivedanta College en Radaches, Bélgica, un instituto de formación teológica y filosófica conectado a ISKCON, y actualmente es presidente de Nueva Rajamandala. Esta es la comunidad espiritual de ámbito rural situada en Brihuega, en Guadalajara, de la que se ha hecho ya algún vídeo y que realmente es muy, muy bonita. Tenéis que algún día, a ver si nos invitan y la ven. Y es director del Instituto Bhaktivedanta en España. Pero yo voy a decir una cosa que no se suele decir en el biodata de Yadunandana, y es que ha escrito un libro que se llama Las vidas y los desafíos de los Sanyasis Vaishnavas en la modernidad, un estudio de la orden de ISKCON. Quizá esto sea para los que están más dentro de la organización, pero yo quiero resaltarlo por su carácter intelectual y sobre todo por la valentía, porque realiza un estudio exhaustivo de estas creencias y cómo se actúa en base a ellas gracias a su experiencia y trabajo espiritual propio. Y finalmente, como anécdota para terminar, os voy a decir que le he oído hablar en una de sus charlas, curioseado, de las travesuras de Krishna, cuando habla del Ramayana, y me he quedado prendado de ello, porque estaba escribiendo un libro sobre las travesuras de niños, Dios y tal. Una de ellas, cuando rompe el vaso de yogur y se come la mantequilla, su madre le sigue para atarle por la cintura y se hace una fiesta que se llama, bueno, si quiere después el que nos lo diga, está, que lo que me llama la atención es que esto está grabado en las columnas de Rajasthan hace más de 2000 años, junto con otras 6 travesuras del niño Krishna, del niño Dios. Bien. Y bueno, pues según él mismo formula en una de sus charlas, todo en la creación proviene de Krishna. Vamos a escucharle en el contexto de la ponencia de hoy. Nuestro pequeño grupo Ágora 2.0 lo presenta con agradecimiento y con mucha ilusión. Maestro, tiene usted la palabra. Gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo de Ágora 2.0 por brindarme esta excelente oportunidad de participar en esta iniciativa, que me parece muy, muy adecuada para los tiempos de incertidumbre que se viven. Pienso que esto trae esperanza para las personas y ojalá que se expanda y que llegue a muchísima gente y que una personas que buscan el bien para,
para la humanidad y el crecimiento de todos en comunidad. Que el mundo se convierta en una auténtica comunidad unida en la diversidad, que haya unidad en la diversidad. Y también agradecer a todas las personas presentes que estén escuchando en directo o que vayan a tener la oportunidad de escuchar la conferencia después de algún tiempo online. Bien, como el tiempo que tenemos es limitado, voy a entrar directamente en el tema que nos ocupa, que es creación o evolución, nuestros orígenes. Voy a compartir pantalla para poder ilustrar un poquito lo que voy presentando. Evolución o creación, nuestro origen, una perspectiva védico-vaishnava. El término Veda en sánscrito significa conocimiento. Originalmente se transmitía la sabiduría védica, se transmitía oralmente a través de las generaciones de maestros. Y hace, según la tradición, hace 5.000 años, decidieron escribirlo porque percibieron que se acercaba una época en la que los valores espirituales tendrían la tendencia a decrecer y los valores mundanos aumentarían. Así que el término védico abarca lo que es la tradición de los textos clásicos de la literatura sagrada sánscrita. No voy a entrar en detalles por cuestión de tiempo, pero menciono védico para referirme al tronco, al contexto del cual se manifiesta la tradición Vaishnava, que en la propia tradición se ve como la esencia de los Vedas y el Bhagavad Gita que tan maravillosamente ha presentado Amador. Yo creo que lo ha presentado mejor que yo, o sea que lo ha hecho de una forma excelente. El Bhagavad Gita subraya esto, que el mensaje esencial de los Vedas, en la lengua sánscrita dice, Vedais trasar vaira jameva vetio. El mensaje esencial de los Vedas es conocer a Dios, conocer a Krishna. Normalmente cuando vemos el título creación o evolución, lo que nos viene a la mente a la mayoría de las personas es el debate contemporáneo entre la ciencia y la religión. Mi aproximación al tema, mi experiencia, tanto a nivel de estudio como a nivel de práctica, está fundamentada en la teología y en la filosofía. Por lo tanto, mi aproximación y las fuentes que voy a citar van a estar basadas en las escrituras védicas, concretamente el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, además de otros textos védicos como los tratados filosóficos de los Vedas, los Upanishads. Como punto de partida, yo dejaría claro que lo que nos explica esta literatura sagrada es que Dios es el origen de todo. El nombre Krishna significa supremamente atractivo. No obstante, en la tradición védica se acepta que Dios tiene incontables nombres y que no está, Dios es Dios. Dios por definición es uno, no puede ser dos. Si hay dos dioses peleando, pues ya no es Dios.
Hay un texto de los Vedas, el Brahma Samhita, que dice Ishvara Paramakrishna Satchitananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana, que significa que Krishna es el controlador supremo. Él tiene un cuerpo trascendental, Satchitananda, eterno, consciente y lleno de dicha, de bienaventuranza. Él es el origen de todo. Adi quiere decir origen. Y Anadi, lo reitera, no tiene origen. Por definición, Dios no tiene origen. Y lo remata diciendo, es la causa de todas las causas. Sarva karana, karanam. Así que en la tradición védica, en el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam y otros textos, queda claro que el origen es Dios. Otros textos más, un tanto más abstractos, como pueden ser los Upanishads o el Vedanta Sutra, hablan de Dios como Brahman. El término Brahman quiere decir el más grande o lo más grande. Y de hecho, también los Vedas nos explican que todo lo que existe es manifestación de Dios. El mantra de los Upanishads dice Sarvam Kalu Idam Brahma. Todo lo que existe es Brahman. Todo lo que existe, Dios está presente en toda su creación. Bien, yo aquí en la pantalla he proyectado dos versos importantes del Bhagavad Gita para el tema que nos ocupa. Evitaré citaciones sánscritas por cuestión de tiempo para que podamos hacer toda la presentación y que haya suficiente tiempo para que ustedes puedan preguntar lo que quieran saber, lo que más les motive. El primero de los versos del capítulo 10, es el verso número 8, es considerado uno de los cuatro versos centrales o esenciales del Bhagavad Gita. Son cuatro versos conocidos como Chatushloki, los cuatro versos que transmiten el mensaje de amor y de devoción del Gita. En el Bhagavad Gita recordamos que es Dios hablando a la humanidad. Y Dios, ahí Krishna, nos dice, si alguien prefiere pues referirse a hablar de Dios como Yahvé o Alá, o cualquier otro nombre que le inspire, puede traducirlo. Cuando yo diga Krishna, el nombre que más le motive. Pero es Dios hablando a la humanidad. Ahí nos dice, yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Así que queda claro que según la perspectiva Vaishnava, el origen es Dios. Luego entraremos en el tema de si creación o evolución o si ambas. Que más bien la tradición védica va más en esa dirección, luego matizaré a qué me refiero. Y en el capítulo 14, verso 4 del Gita, Krishna nos dice, nos presenta aquí a la naturaleza como madre y a él como el padre. Puede saberse, oh hijo de Kunti, todas las especies de vida aparecen mediante su nacimiento en esta naturaleza material y que yo soy el padre que aporta la simiente. Bien, o sea que la naturaleza es nuestra madre. Yo creo que esto la mayoría de las personas lo aceptamos, aunque sea teóricamente. Lamentablemente, en el contexto contemporáneo,
muchas veces no ofrecemos el respeto, el cuidado y el cariño debido a nuestra madre naturaleza. Una de las cosas que se han mencionado que hemos visto en los medios de comunicación y quizás más en los medios extraoficiales es cuánto se ha limpiado la naturaleza de contaminación producida por los humanos durante este periodo de confinamiento. Es decir, cuando los humanos no hemos estado interviniendo tanto como habitualmente, nos dicen algunas fuentes que la naturaleza se ve más sana, más fresca y hasta más feliz. Con esto no quiero sugerir que nos encierren, no queremos que nos sigan encerrando, pero simplemente es un comentario entre paréntesis. Bien, ahora pasamos a las dos energías principales que se describen en la literatura védica. La creación, tal como la conocemos, la creación que experimentamos en el momento presente, según los Vedas, está compuesta de dos energías: la energía eterna, llamada en la lengua sánscrita Purusha o Atma, es el alma espiritual, eterna, consciente y feliz por constitución, y eso explica por qué los humanos buscamos la eternidad, nadie quiere morir, buscamos la conciencia plena y también la felicidad ilimitada. Así que el alma eterna, por un lado, y la naturaleza, prakriti, por otro. La naturaleza en sí misma es inerte. Concretamente, aquí estamos hablando de me estoy refiriendo a la naturaleza material tal como la percibimos. Así que la creación es una combinación de estas dos energías. En los Vedas se dice que Dios lanza su mirada sobre la naturaleza y la impregna con los purushas o las almas eternas que activan la energía material y le hacen cobrar vida. Básicamente así, de un modo esencial, los Vedas lo explican de esta manera. Luego iré explicando más. Se utiliza, hablando de la creación material, se utiliza la metáfora del árbol. Y aquí vemos una fotografía de un árbol de los banianos. Aquí en, bueno, claro, quizás algunos están en otros países escuchándonos, en Latinoamérica, allí tengan árboles de los banianos grandes. En España yo he visto en Alicante, en Valencia, en Málaga, comparado con los de la India, son muy pequeños los que conocemos en nuestro país. Según el profesor de la Universidad de Cambridge, Julius Lipner, en un libro que escribió sobre hinduismo, titulado, si no recuerdo mal, Hindus, hacía referencia al árbol de los banianos más grande del mundo, o por lo menos más grande que él conocía, que se encuentra en el Jardín Botánico de Calcuta. Es un árbol que, según nos cuentan, tiene 1 kilómetro cuadrado de grande, porque las ramas del árbol
se clavan en la tierra y se van desarrollando, finalmente desarrolla un bosque. Yo este árbol de Calcuta no lo he visitado, pero sí que en tierras sagradas de la zona de Navadvip, también en Bengala Occidental, he visitado un árbol baniano donde ponen un mercado entero bajo la sombra del árbol para protegerse del calor. El calor de la India, que la mayor parte del año es muy fuerte. La metáfora del árbol que emplea Krishna en el capítulo 15 del Bhagavad Gita nos explica que la creación material es como un árbol de los bañanos que no se sabe ni dónde empieza ni dónde termina. Mucho más grande que ese árbol que hemos descrito. Y lo explica como un árbol que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo, lo cual puede resultar un tanto asombroso e increíble, pero si miramos la fotografía, esta no es un árbol de los bañanos, pero nos sirve para ilustrar lo que el Bhagavad Gita nos enseña, que ese árbol invertido con las raíces hacia arriba y las ramas hacia abajo es un reflejo del mundo original. Así que si hablamos de nuestros orígenes, en donde nos encontramos ahora, en la literatura védica se dice que los orígenes provienen del mundo trascendental, el mundo eterno. Y lo que experimentamos aquí es un reflejo desvirtuado de lo que se puede percibir y vivir en el mundo original. El mundo original es el mundo de Dios, llamado, como decíamos antes, Satchitananda, hecho de la misma naturaleza eterna, consciente y dichosa de Dios, y ahí se pueden experimentar los frutos del amor divino, cosa que difícilmente se logra en el reflejo. Si tratamos de comer los frutos del árbol en el reflejo, nos vamos a mojar para nada. Así que la literatura védica anima a las almas a despertar a una visión más amplia de la creación, más allá de lo que podemos experimentar. Nos cuentan que no seamos como la rana en el pozo que nunca había visto el océano, y cuando otra rana que sí viajó al extranjero y pudo ver la inmensidad del océano Atlántico, cuando le habló a su amiga rana confinada en el pozo acerca de lo que había experimentado, la pequeña rana le preguntaba: ¿cuánto más grande es que mi pozo es la creación, el océano? Y le preguntaba: ¿dos veces más? La otra rana le decía: no, mucho más, mucho más. ¿Cinco veces más? No, mucho más, mucho más. ¿Cien veces más? No, no, mucho, mucho, mucho más. ¿Mil veces más? No, muchísimo más. No puedes ni imaginar. Y la rana del pozo se iba hinchando la panza hasta que llegó un momento que no podía entender y reventó. Reventó sin entender. Muchas veces a los humanos nos pasa así, pasamos la vida investigando, estudiando, profundizando y lamentablemente reventamos, morimos sin entender. La
La literatura védica llama al despertar de las almas a conocer las energías de Dios más allá del reflejo que experimentamos en el mundo material, que muchas veces se compara a un sueño, y ese sueño frecuentemente se convierte en una pesadilla como la que el mundo, quizás no todo el mundo, pero muchas personas en el mundo están o estamos experimentando con la situación de incertidumbre que se vive. Y en realidad esa pesadilla es una parte del sueño de Dios que lleva a manifestar la creación del mundo material. Se llama, ese sueño de Dios en la lengua sánscrita se llama yoga nidra. Los que hayan practicado yoga, yoga asanas, posturas físicas de yoga y ejercicios del control de la mente a través de el control de la respiración, pranayama, recordarán probablemente con agrado esa última parte de la sesión de yoga que le llaman yoga nidra, donde las personas que practican se recuestan y se relajan siguiendo la guía de la profesora o el profesor y se termina la sesión de una forma muy agradable, muy plácida. En realidad, cuando Dios crea el mundo material, este mundo reflejo, lo hace sin el más mínimo esfuerzo, simplemente relajado y durmiendo, mostrando su poder sobrenatural. El término yoga en la lengua sánscrita tiene diversas acepciones. Una de ellas es unión del alma con el alma suprema, con el alma universal. Pero también yoga significa poder sobrenatural. Así que yoga nidra se puede traducir como el sueño de Dios que manifiesta su poder sobrenatural y que crea un mundo tan, tan real y tan impresionante para las almas que desean olvidarle, que desean conectarse de Dios. Es comparable a los niños que quieren jugar y que quieren imitar a los adultos, y por ello los adultos han construido fábricas de juguetes para suministrar a los niños, todos complacer los sueños de los niños. Las almas que deseamos imitar a Dios, según la literatura védica, venimos al mundo de la materia y si lo queremos comparar con permiso para aquellos que pertenezcan a tradiciones abrahámicas, si queremos compararlo al Génesis, además es muy interesante porque además utiliza la metáfora del árbol. Nos habla del árbol del conocimiento, del saber del bien y del mal. Es el árbol del que comieron Adán y Eva el fruto prohibido. Y cuando comieron ese fruto, entraron en el mundo de los mortales. Iban a experimentar la muerte, la enfermedad, los dolores del nacimiento también, del parto. Así le habló, si recuerdo correctamente, Yahvé a Eva, y también la vejez, que precisamente son cuatro miserias que se mencionan en el Bhagavad Gita. Krishna dice ahí que la persona sabia puede contemplar la naturaleza del sufrimiento proveniente del nacimiento, de la enfermedad, de la vejez y de la muerte.
Y luego también encontramos en el Génesis que Dios dice que si comen del árbol de la vida, se volverán inmortales. Así que esa comparación, esa metáfora del árbol, no solamente se utiliza en la literatura védica, también se emplea en la literatura abrahámica. Bien, pero este sueño de Dios no tiene como propósito castigar a las almas, sino que simplemente lo que hace es que les da la oportunidad de jugar, y para que puedan jugar, Dios cubre a las almas con su energía, lo que en los Vedas se llama la energía ilusoria, en la lengua sánscrita, maya, como la abeja. Antiguamente yo recuerdo de niño, veía los dibujos de la abeja maya. Nada en contra de la abeja maya, era un personaje muy entrañable, pero el término maya quiere decir literalmente lo que no es. La ilusión en el sentido inferior del término, es decir, aquello que nos hace olvidar quiénes somos y la relación eterna que tenemos con el ser supremo, que tenemos con Dios. Y por ello, en los Vedas, se habla de que las almas que vienen al mundo material evolucionan vida tras vida por diferentes tipos de cuerpos. En el Padma Purana, uno de los textos del el género literario de las historias antiguas universales de los Vedas, en las cuales se explica el conocimiento espiritual a través de historias que sean más fáciles de asimilar que la filosofía pura y dura, por ejemplo, de los tratados upanishádicos a los que antes me referí. En el Padma Purana se habla de 8.400.000 tipos de cuerpos. 8 millones que son especies no humanas y 400.000 de especies humanas, hablando también de seres superiores, de mundos humanos superiores al que nosotros nos encontramos, que en los Vedas se refiere al planeta Tierra como un planeta intermedio. El planeta Tierra es conocido como Martia Loka, el planeta de la muerte, no porque sea el único planeta en el que se muere, sino porque está justo en el plano donde la muerte se experimenta en su justa medida, ni demasiado intenso ni demasiado suave, lo cual es muy beneficioso para ayudar al despertar de las almas. Aunque tristemente en los tiempos modernos, en el mundo contemporáneo, se nos habla de la era de Kali, que es una era en la que la búsqueda espiritual suele estar bastante apagada. Digo lamentablemente desde la perspectiva Vaishnava, porque eso impide que las personas se libren de los miedos, del sufrimiento, y que puedan desconectarse de la pesadilla a la que antes me referí de forma metafórica. En la imagen creo que transmite bastante mensaje. Vemos cómo explica el principio de la reencarnación, la transmigración de las almas. En el Bhagavad Gita, Krishna dice que para el que nace la muerte es segura, y para el que ha muerto el nacimiento es seguro. Esa es la ley del mundo material, donde se produce un ciclo interminable
de nacimientos y muertes. En los Vedas se utiliza el término sánscrito anadi. Anadi quiere decir sin comienzo. Es decir, que la historia del enredo del alma eterna y consciente en el mundo mortal es tan antigua que es muy difícil identificar cuándo comenzó. Muy difícil de identificarlo. Sin embargo, la buena noticia es que Dios, Krishna, Narayana, Vishnu y sus múltiples nombres manifiesta la creación precisamente para llamar a las almas a que despierten. El mundo material es un lugar de sufrimiento porque nos hemos desconectado de la realidad original eterna, de nuestros orígenes, que son puramente espirituales. Los orígenes no son materiales. No obstante, como entiendo que en el título de la conferencia también el equipo de Ágora 2.0 quería que exploráramos cómo se entiende la creación en las respectivas tradiciones que van a hacer sus exposiciones, yo me voy a referir un poquito, solamente para dar una idea, porque no es posible describir de una forma justa cómo se entiende la creación material en la literatura védica. La idea es que el aforismo de los Vedas dice eco bahu siam. Dice, aunque soy uno, me convertiré en muchos. Y el propósito, dice Raso Vaisaha, el propósito de convertirse en muchos es para expandir el ananda o la felicidad divina ilimitada y compartirla. Por esa razón, Dios se expande en la trascendencia de un modo ilimitado. La creación material ocurre cuando una porción, para que lo podamos entender desde aquí, desde el mundo de los mortales, una porción de las almas eternas quedan cubiertas por la oscuridad llamada en la lengua sánscrita avidya. Avidya es la ignorancia. Y esa ignorancia hace que las almas eternas queden cubiertas por que se manifieste la materia o esa nube de ilusión, oscuridad e ignorancia. La creación en la literatura védica se describe de una forma distinta a como nos han explicado la evolución que explicó el señor Darwin, que va desde un plano inferior a un plano superior. Se habla de una evolución en ese sentido. Yo no soy científico en el plano de la biología y las ciencias. Bien, pero como se entiende la creación es desde el plano más sutil al plano más denso. Se empieza con lo que se llama en la lengua sánscrita el ahankara, que es el ego material, es el sentido de que yo soy el hacedor, yo soy el creador. Yo soy Dios. A partir de esa identificación con el ego material, cuando el ego material se mezcla con tres energías sutiles de la naturaleza, la madre naturaleza, que en lengua sánscrita se denominan gunas, cualidades materiales, que son la bondad o la virtud, la pasión y la ignorancia, cuando el ego, el sentido de identidad se mezcla con estas cosas, se produce una evolución
y se van manifestando los distintos elementos materiales. Desde lo más sutil, que tenemos abajo en la pantalla, cuatro sentidos sutiles internos, la mente, la inteligencia, el ego material y la conciencia contaminada, que se diferencian por sus funciones. Sería muy largo explicar ahora las funciones de cada uno de ellos, según una de las seis filosofías de los Vedas, las seis perspectivas de la literatura clásica sánscrita, llamada en sánscrito Satdarshanas. Luego nos habla de cinco sentidos de acción que se van manifestando gradualmente. Y para dar una idea de cómo se manifiestan estos, he seleccionado tres versos del Srimad Bhagavatam que Amador presentó de una forma también muy, muy excelente, valga la redundancia. Salto aquí esta parte. De la oscuridad. Un segundo, solo que estoy tratando de quitar. Es que me tapa una parte del texto. A ver cómo. Disculpen, a ver si puedo llegar ahí. Un segundo, salgo. Ahora. De la oscuridad del ego material se genera el primero de los cinco elementos, es decir, el cielo. Su forma sutil es la cualidad del sonido, tal y como el observador se encuentra en relación con lo observado. Debido a que el cielo se transforma, el aire se genera con la cualidad del tacto y por una sucesión anterior, el aire también queda lleno de sonido y de los principios básicos de la acción de la vida. La percepción de los sentidos, el poder mental y la fuerza corporal. Cuando el aire se transforma con el transcurso del tiempo y con las acciones de la naturaleza, se genera el fuego y este adquiere forma con el sentido del tacto y con el sonido. Como el fuego también se transforma, hay una manifestación de agua llena de jugo y sabor. Al igual que antes, también tiene forma, tacto y también está llena de sonido. Y el agua, siendo la transformación de toda la variedad de cosas que se encuentran en la tierra, aparece olorosa y al igual que antes se llena de jugo, tacto, sonido y forma, respectivamente en sentido cualitativo. Es decir, en esencia, la literatura védica nos habla de creación, todo esto ocurre bajo la supervisión de Dios, de Krishna, pero también una evolución gradual. Y esto podría compararse a un cocinero que mezcla los ingredientes en la cocina y con esa mezcla de ingredientes, los propios ingredientes también experimentan o manifiestan una evolución que va haciendo que se vaya manifestando otros productos. Por ejemplo, no sé si saben hacer yogur a partir de la leche. Con un poco de yogur, sabiendo cómo utilizar el yogur y la leche, se puede producir una olla entera de yogur. Y ahí hay un creador, hay un cocinero que manipula los elementos y que manifiesta, que facilita que esa transformación se produzca en la leche por el contacto con otras bacterias. En el caso de Krishna, de Dios, en la literatura védica, en realidad, aquí he seleccionado, simplemente para ilustrar la complejidad de la creación, estas creaciones evolutivas, en el Srimad Bhagavatam se habla de dos creaciones. La creación original, movida directamente por Dios, y la creación en el universo material que experimentamos, movida por un creador secundario. Y estas se subdividen, por ejemplo, en el Bhagavatam,
en el tercer canto se habla de 10 creaciones evolutivas. Imagínense la complejidad de la creación. Es decir, hay una evolución, no necesariamente exactamente como el señor Darwin la explicó, porque a lo que pueda llegar la ciencia, por muy eminentes que sea un científico, es algo insignificante en la creación de Dios. Empieza a rascar un poquito la superficie de la creación, en este caso la creación ilusoria, comparada antes a un sueño, al sueño de Dios. ¿Quién va a poder entender el sueño de Dios si no entendemos ni nuestros propios sueños? Por muy eminentes científicos que podamos llegar a ser en esta vida o en múltiples vidas. Así que bueno, aquí se ilustra simplemente las creaciones evolutivas, la sustancia material total, que al principio está unificada, luego se manifiesta el ego material del alma que desea disfrutar, separada de Dios, como explicaba antes. Eso crea percepciones de los sentidos y los elementos materiales que he mostrado en la pantalla anterior sin explicar apenas. Y luego se manifiestan los sentidos, el conocimiento y la capacidad de trabajar, son los sentidos de trabajo que se describen en la filosofía Sankhya, la voz, las manos, las piernas, el órgano generativo y el recto, y también los sentidos para adquirir conocimiento, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Luego también la mente, y hay también seres universales que controlan lo que pasa al universo. Dios tiene a mucha gente que trabaja para él. Si lo tiene el gobierno, no lo va a tener Dios. Y también hay una creación de ignorancia que cubre todo eso, todos esos elementos que están ahí. Y luego ya nos lleva a la creación secundaria que se manifiesta en esto, que sería lo que trató de investigar, o lo que investigó el señor Darwin y que los científicos materiales investigan. Y sí, empieza por los seres inmóviles. Curiosamente, a mí me llamó la atención, y esto sería un tema de estudio para los científicos espiritualistas, a veces se crean esos debates, hasta qué punto hay una evolución gradual, porque curiosamente el Bhagavata menciona la séptima creación, los inmóviles, es decir, el reino vegetal, la octava, los seres móviles, el reino animal, la novena, los seres humanos, parece que coincide en algo con Darwin, o sea que ahí parece haber algunos paralelismos, o por lo menos se podrían investigar. Y luego los semidioses, que ahí Darwin no llegó, se habla de seres superiores, de ángeles, también seres malignos, que tienen poderes superiores a los de los humanos como nosotros. Así se describen los Vedas. Para terminar, simplemente un apunte para aquellas personas que estén interesadas en el punto de vista Vaishnava, con una perspectiva ya de la ciencia, de la biología, la química, la física, etcétera. Dos miembros de nuestra comunidad, que son también científicos en el plano de las ciencias exactas, el doctor Richard Thompson y Michael Cremo, compilaron esta obra, Arqueología Prohibida. En inglés no está traducida toda a lengua castellana, sí que hay una versión resumida, la historia oculta de la raza humana, también de los mismos autores, en los cuales muestran evidencias científicas que cuestionan la teoría de Darwin. Ha generado bastante debate en Estados Unidos y sería un tema de investigación para aquellas personas que estén interesadas en la materia desde ese punto de vista. En conclusión, según la perspectiva Vaishnava y literatura védica como el Bhagavad Gita y el
Srimad Bhagavatam, nuestro origen es totalmente divino, somos partes de Dios, somos eternos, partes eternas de Dios, igual que la luz emana junto con el sol, no separadamente del sol. El mundo material se manifiesta a intervalos, la creación y la aniquilación materiales se manifiesta y deja de manifestarse, por lo tanto es temporal y sus formas se transforman, como decía, creo que era Newton, si recuerdo correctamente, de mis estudios en la escuela, que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Evidentemente estaba hablando de la energía material, y también se podría hablar de la energía espiritual en un sentido. Y esto nos lleva a que cómo se manifiesta esa creación material de la cual nos han pedido que hablemos. Hay una creación y evolución simultáneas, pero siempre bajo la supervisión de Dios, la supervisión del... incluso compararlo con un cocinero se queda corto, porque el cocinero también recoge los ingredientes de la madre naturaleza que trabaja bajo la dirección de Dios y es una manifestación de Dios también. Y para terminar, la práctica espiritual es importantísima para seres humanos como un camino de evolución espiritual para poder entender el mundo actual que vivimos actualmente y el mundo que está más allá de lo que podemos experimentar con los sentidos presentes, para llevarnos a la liberación del alma, el despertar completo del amor a Dios y la compasión por todos los seres como meta final de la vida. Muchas gracias por su paciencia, espero no haberme alargado demasiado y no sé cómo estamos de tiempo para preguntas. A veces con estos temas son profundos y cuesta ser escueto. Dejo de compartir pantalla para que... Muchísimas gracias. Yadunandana, ha sido espectacular su presentación, su ponencia y cuántas cosas nos ha dejado para pensar. Yo creo que nos ha demostrado usted una vez más que el ser humano, igual que los historiadores necesitan estudiar los mitos, el ser humano necesita estudiar las religiones y los libros sagrados y tener en cuenta que los científicos no tienen la llave de lo que ellos llaman la ciencia, que la ciencia es algo muchísimo más amplio. Y esto lo dice alguien que se dedica al derecho, quiero decir que no tiene, bueno, aparte de ser escritor, no tiene nada que ver con un con alguien de avanzados conocimientos en esos términos religiosos. Pero yo creo que ha tocado usted fibras muy sensibles, de la misma forma que las tocó la anterior ponente, para que todos reflexionemos y pensemos en que la creación y la evolución está mucho más allá de lo que nos dice Darwin y de lo que nos dicen otros científicos. Bien, aparte de este agradecimiento, y si me dejan después hacerle alguna pregunta, voy a pasar la palabra a Elena y a Olga, para que nos digan qué interés han tenido o pueden tener nuestros espectadores en YouTube y los que no han hecho las preguntas, que las vayan formulando. Porque si no, me van a dejar a mí solo con Yadunandana, que yo sí quiero hacérselas. Adelante, por favor. Bueno, Yadunandana, pues una excelente exposición. Ha sido extraordinario escucharte. Voy a leerte algunas de las preguntas que han hecho en la plataforma Zoom. Hay una persona que pregunta en concreto si el alma, purusha o atma, puede ser como una energía espiritual que crea al ser humano cuando se une a la materia, a la naturaleza o cuerpo. Sí. Sí, o sea, en los Vedas, como se explica, es que Dios lanza su mirada sobre la naturaleza material
y la impregna con las almas eternas, con los purushas, en plural, que hacen que la materia se active y se manifieste la creación material. Y normalmente esta creación que, como decía antes, se manifiesta a intervalos, lo que hace es que da una oportunidad a las almas que están dormidas a despertar a través de la evolución por las diferentes especies de vida. Es decir, el alma evoluciona de un cuerpo a otro hasta llegar a los cuerpos humanos, y en el cuerpo humano tiene la oportunidad y la capacidad de despertar plenamente a su realidad espiritual eterna. Puede aprovecharla o no aprovecharla, pero ciertamente sin la combinación del principio eterno, Purusha, la materia no generaría vida, según los Vedas. De acuerdo. Pues la siguiente pregunta. Es de otra persona que dice, ¿el sueño de Dios sería como la manifestación de Él en el universo? Si podrías explicar un poquito más sobre ese sueño de Dios. Sí, muy bien. Además que está aquel poema, yo no me lo sé de memoria, pero tengo un compañero aquí, igual lo tenía que haber traído, de Calderón de la Barca, que dice, la vida es sueño. A lo mejor algunos de ustedes, si lo recuerdan, podrían recitarlo, y con mucho gusto creo que sería útil para la ocasión, que al finalmente concluye diciendo que los sueños, sueños son. Sueños son. El sueño de Dios, o sea, porque Dios es real, su sueño también es real. Y por esa razón, incluso esta energía tan material, que desde el punto de vista del alma eterna es ilusoria, es una cubierta de ignorancia, igual que cuando tenemos una pesadilla y sentimos alivio cuando despertamos, de que menos mal que no era así lo que estábamos soñando. Pero el sueño de Dios es real y Dios está presente en todas y cada una de sus manifestaciones. Y, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, Krishna se describe a sí mismo tanto como trascendente y a la vez inmanente. Es decir, que Dios está más allá de su creación material, pero también está presente dentro de cada átomo y de cada elemento de la creación. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, Krishna dice, y hay muchas secciones así, por eso lo hace tan poético y tan bello, Krishna dice, yo soy el sabor del agua, yo soy la luz del sol y de la luna, yo soy la habilidad en el ser humano, yo soy el sonido en el espacio, yo soy la sílaba Om, es el mantra semilla, la sílaba Om en los mantras védicos, yo soy la vida sexual que no va en contra del Dharma, que está desprovista de pasión y de deseo. Va a describir la fuerza de los fuertes, desprovista de pasión y de deseo. Es decir, que Dios está presente en todas y cada una de las cosas que existen. Dice también, yo soy la vida de todo lo que vive, y yo soy la muerte que todo lo devora. Es decir, Krishna está presente en todo. Lo que sucede es que en el mundo material está presente de una forma impersonal. Y para conocerle personalmente tenemos que ahondar y tenemos que restablecer nuestra relación eterna con él. Y eso nos lleva al despertar. Pero el despertar empieza por ver la presencia de Dios o la presencia divina, si alguien prefiere verlo de una manera más energética o abstracta, ver la presencia de Dios en la naturaleza. De acuerdo. Continuamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver.
Pablo Morales pregunta que según entendió la analogía del fruto del árbol prohibido, al haberlo probado hizo que Adán y Eva se volvieran mortales y tuvieron que experimentar la vida tal como humanos normales, incluyendo el hecho del envejecimiento y de la muerte. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Sí, bien entendido. De acuerdo. No lo explico otra vez porque ya se explicó y está bien entendido. Muy bien. Continúo con alguna pregunta más. Esta misma persona, Pablo, pregunta, ¿qué piensan sobre el origen del alma del individuo? Me explico. Para mí el alma nace cuando en vida recibimos la chispa divina, el Espíritu de Dios, y de igual manera entiendo que la sustancia de la cual el alma individual es formada se origina en el Supremo, siendo a partir de allí potencialmente inmortal, futuro eterna. ¿Cómo la ven ustedes? En la literatura védica, y concretamente el Bhagavad Gita, el verso en el capítulo 15 que habla de ese tema, dice que todas las almas son partes de Dios y utiliza el término sanatana, que en sánscrito significa eternas. Dice Mamai Vamso Jiva Loke Jiva Buddha Sanatana, que todos los seres individuales son eternamente partes de Dios. Y la idea es que, igual que la luz del sol proviene del sol, pero no es creada separadamente del sol, no es que había un sol que estaba a oscuras y luego creó la luz, sino que el sol manifiesta su luz, las almas eternas somos partes de Dios eternamente. Lo más difícil de entender es, y precisamente por eso se llama Maya, ¿cómo puede ser, si somos seres eternos, que tenemos una relación eterna con Dios, cómo podemos olvidar? Y ahí sería el pecado original, según lo entendería. Yo me bauticé en la Iglesia Católica y hice la catequesis y leí los evangelios. La Biblia no la he estudiado con profundidad como he estudiado en la literatura védica, pero la he estudiado algo. Y la perspectiva Vaishnava de ese pecado original sería el comer del árbol del mundo material y el deseo de olvidar a Dios o de imitar a Dios. Por eso nuestro maestro Swami Prabhupada llamaba, a veces decía, que el mundo material es el mundo de los dioses de imitación. Es decir, según la literatura védica, somos seres eternos, distintos del cuerpo material que habitamos. Es un tema que tiene profundidad y se podría desarrollar toda una conferencia sobre la cuestión esta, pero bueno, para no alargarlo más de lo necesario. Muy bien, continuamos entonces con alguna preguntilla más. Vamos a ver. Mora de Argentina pregunta, en cuanto a la reencarnación, ¿cuando se termina el trabajo del alma en un cuerpo físico, se termina? Y si se termina, ¿a dónde va ese alma? El trabajo sería el karma. El término sánscrito que se emplea para referirse al trabajo es el karma, y normalmente, para ser más precisos, es el trabajo que se lleva a cabo con apego. Porque el término karma, etimológicamente, viene de la raíz verbal kara. Kara en sánscrito significa hacer, es el verbo hacer. Y ma quiere decir yo. Yo soy el hacedor. Es decir, yo llevo a cabo el trabajo pensando que yo soy el que controla, el que hace y deshace. Cuando en realidad la capacidad de control que tenemos es muy limitada comparada con la naturaleza, y eso lo vemos en la situación presente de pandemia, que parece como que habíamos avanzado tanto en la ciencia, pero no somos capaces de controlar ni a un pequeño virus, y el mundo está prácticamente semi paralizado por,
por esta situación. Evidentemente con una búsqueda de parar la pandemia, pero que somos muy limitados a pesar de los avances tecnológicos. Espero haber respondido a la pregunta. ¿He respondido? Sí. Yo creo que sí. Bueno, la persona que pregunta está en la sala. Vale, no, un momentito, que matice un poco más. Sí, pues el karma en realidad, cuando el cuerpo termina, el karma continúa. Hasta que no acabemos con el karma, es decir, con la acción apegada a la materia, pensando que nosotros somos los disfrutadores y los controladores, tendremos que volver a nacer y seguir experimentando los goces y sufrimientos de los mortales. De lo que se trata, según la literatura védica, es cortar con la pesadilla y despertar completamente y pasar al mundo donde se experimenta nuestros orígenes, que son la eternidad, la conciencia plena y la dicha ilimitada, que es lo que en definitiva buscamos los mortales. Lo que pasa, el problema es que lo buscamos con la materia, y con la materia, pues, un limón tiene el jugo que tiene, no tiene más. Cuando le has sacado el jugo al limón, se acabó. El cuerpo físico tiene el jugo que tiene. Cuando le hemos sacado el jugo, ya no podemos disfrutar más de él. Podemos, sí, tratar de inyectarle artificialmente con operaciones, pero no funciona. En concreto, la persona que te hizo la pregunta deseaba saber cuántas reencarnaciones aproximadamente deberíamos de tener para liberarnos de ese karma. Y una vez liberados, ¿dónde vamos? O sea, que en primer lugar, ¿cuántas reencarnaciones tendríamos? Según los Vedas, tantas como nosotros deseemos. Tantas como deseemos. Y he mencionado en la conferencia, lo que pasa que igual eso no ha quedado claro, que el condicionamiento del alma, se utiliza el término anadi. Anadi quiere decir, lleva tantísimo tiempo, desde nuestro punto de vista del cálculo actual humano, que es ilimitado. Es muy grande, casi eterno. No es eterno, porque cuando despiertas, ves que era una pesadilla. Lo que pasa es que como es el sueño de Dios y Dios es eterno, pues su sueño también parece eterno. ¿Me explico? O sea, nos parece una eternidad, pero porque también nosotros hemos querido entrar ahí a jugar, a participar de ese juego. Y ya cuando nos liberamos del karma, ¿iríamos a fusionarnos con él? Sí, lo que dice en el Bhagavad Gita, Krishna dice que aquellos que se liberan del karma vuelven a él. Y volver a él, en la tradición Vaishnava, teísta devocional, se entiende en una relación amorosa personal. Personal. Y la vida en el mundo espiritual, porque a veces pensamos en el cielo, el cielo como algo aburrido. Hay quien dice, yo al cielo no quiero ir porque está el angelito ahí tocando el arpa eternamente, como nos lo dibujaron, ¿no? Y dices, bueno, qué aburrido, me voy a hacer un poco el demonio, ¿no? A ver si me divierto un poco más. Pero los juegos divinos con Dios son millones de veces mejores que los juegos del mundo de los mortales, que son juegos baratos de imitación. O sea que cuando volvemos, según la perspectiva Vaishnava, tenemos una relación personal con Dios en la forma, de la manera que nosotros queramos interactuar con Dios. Porque Él es tan, tan bueno, tan compasivo, que Él va a reciprocar en la forma que queremos conocerle, que queremos relacionarnos con Él. Mientras que otras personas que quieran fundirse en Él, también existe ese tipo de liberación, según la literatura védica, fusionarse en el absoluto, en una forma más abstracta, impersonal. En la tradición Vaishnava no se recomienda porque, según los maestros Vaishnavas,
el alma se pierde el deleite de la relación íntima amorosa con Dios. Como por ejemplo en la mística cristiana, en la mística carmelitana, se habla de, por ejemplo, en los poemas de San Juan de la Cruz, se habla de, San Juan habla de Dios como el amado y habla de una relación conyugal con Dios. En la tradición Vaishnava, en algunas de las escuelas Vaishnavas, incluida la nuestra, se habla de la relación de amor conyugal con Dios, que es distinto de la experiencia conyugal material, porque no tiene los defectos que se experimentan en el mundo mortal. Es la relación más pura y más íntima en la relación amorosa con Dios. De acuerdo, pasamos y creo que queda alguna preguntita más y ya pasamos a mi compañera a ver si tiene alguna en la plataforma de YouTube. Bueno, finalmente una persona pregunta, Jorge, ¿no crees ya que todos pasamos la evolución de ser animales a seres humanos y que tal vez ya estemos dotados mentalmente y con el potencial para encontrar a Dios dentro de cada uno? No sé si me he expresado bien, ¿te ha quedado claro? Sí, clarísima, clarísima. De acuerdo. En el Bhagavad Gita se habla de tres formas principales, en el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, tres formas principales de encontrar a Dios. Y efectivamente, una de ellas es encontrar a Dios dentro de cada uno. Se habla de, pero hay que tener cuidado de no confundirse y pensar que nosotros somos Dios separados de Dios. Porque ahí nos estamos cortando de la mano que nos alimenta. Estamos cortando de nuestras raíces, de nuestros orígenes. Y eso produce un resultado nefasto para nosotros mismos. O sea, sí, Dios está dentro de nosotros, pero Dios es todo, pero no todo es Dios. A ver si me explico. Separado de Dios, no todo es Dios. Si separamos, voy a dar un ejemplo. Si el dedo, el dedo es el cuerpo, es parte del cuerpo. Si alguien me toca el dedo, ha tocado mi cuerpo. Pero si yo corto el dedo y lo separo del cuerpo, se convierte en un dedo macabro. Es un dedo como que pintan en los grafitis. Yo me acuerdo, nosotros tenemos un centro en Malasaña y a veces, ahora creo que hay otro graffiti, pero pintaron algunos, me imagino jóvenes, pintaron unos dedos cortados con gotas de sangre y se puede decir esos dedos son más o menos macabros porque están separados del cuerpo. Es decir, que Dios está en nosotros y le podemos encontrar en nosotros, pero recordemos que Dios, que hay un contacto también personal con Dios que está ahí a nuestro alcance y que es muy importante para ahondar más y para descubrirnos más a nosotros mismos. Ha quedado muy claro. ¿Deseas continuar? ¿Perdona? No, iba a decir que esa es la perspectiva, simplemente subrayar que es la perspectiva del conocimiento y la experiencia Vaishnava. Y por último, bueno, hay una persona que me pide que te haga una pregunta, Marinette. Si nuestro origen es espiritual, pero estamos en un cuerpo material, ¿significa que nuestro origen es nuestro destino? ¿Y qué hacemos para conseguir el enlace con ese origen divino? Bueno, yo creo que parcialmente lo has contestado, pero si deseas añadir algo más. Sí, efectivamente, si somos seres espirituales, que estamos teniendo una experiencia ahora humana. Y hemos tenido experiencias en cuerpos de cuadrúpedos, de aves, hemos pasado por diferentes tipos de cuerpo y según los Vedas probablemente muchas veces. Porque no aprendemos a la primera y queremos seguir intentándolo y volvemos y volvemos. RQR, muchas veces insistimos y hasta que aprendamos seguimos naciendo y muriendo en cuerpos materiales.
normalmente hay una evolución, pero también si hay un mal uso de los cuerpos más avanzados como los humanos, podemos extender a cuerpos inferiores para seguir haciendo lo que queremos seguir haciendo. Si el cuerpo humano no lo usamos bien, pues volveremos a los cuerpos que nos permitan llevar a cabo esas actividades con más deleite y con menos complejos. Bien. Así que sí, nuestro destino es volver a nuestros orígenes, según la Bhagavad Gita. Efectivamente, porque ahí es donde vamos a encontrar la paz y la felicidad completas. El proceso a seguir es todo un camino. Ahora mismo, de hecho, estamos planificando un curso de inmersión en el Bhakti Yoga, en este camino, que es un curso que dura 3 meses. Si alguien está interesado, yo no sé si el contacto, si se puede compartir, o yo no lo he puesto, pero que si o ustedes lo pueden dar, o que estamos disponibles para compartirlo. Tenemos un centro en Madrid, en la calle, pero bueno, si lo buscan Hare Krishna, hoy en día con Google nos explica todo. Buscan Hare Krishna.es, y ahí encuentran nuestros centros, y ahí les podemos explicar todos los detalles del proceso. Pero básicamente, en esencia, el camino a seguir es aprender el camino espiritual de entrega a Dios en cualquiera de las tradiciones espirituales serias que existen, y consagrarse con seriedad y sinceridad, con una guía de personas experimentadas y que tengan un nivel de realización que puedan ayudarnos a progresar, y practicar todos los días. Práctica. Igual que comemos todos los días, comemos y bebemos, hay que alimentar el alma todos los días. No debe pasar ni un solo día sin haber alimentado el alma. Y hay muchos métodos que sería muy largo de explicar ahora en detalle, pero que se pueden aprender, por ejemplo, leyendo textos como el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, o unos textos anteriores más sencillos para comenzar. Muy bien, bueno, pues ya voy a dar paso a mi compañera Olga para ver si hay alguna pregunta en la plataforma de YouTube. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que hayas contestado a todas las preguntas. Ha sido un placer. Muchas gracias a todo el equipo, a todas vosotras y vosotros por darnos la oportunidad. Adelante, Olga. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Yadunandana, por esta presentación. Yo quería hacer una pregunta que se ha hecho en el canal de YouTube, en el directo, que bueno, que ha debido también felicitaciones por la presentación. Y esta pregunta dice: ¿qué importancia tiene en el mundo material la dejación de los deseos para evolucionar en el mundo espiritual? Sí, o sea, se requiere. En realidad, los deseos, según la perspectiva Vaishnava, no se trata de acabar con los deseos o de matarlos, sino se trata de volver a nuestros deseos originales. O sea, el alma eterna, por naturaleza, tiene deseo. Pero se trata de restablecer los deseos en relación al alma eterna y al alma universal o a Dios. Sí que es cierto que parte del proceso es el cultivo del desapego. Y el desapego implica un vaciar los deseos, igual que si, por ejemplo, tengo un cubo lleno de basura, tengo que vaciarlo y limpiarlo antes de poner agua pura, si quiero transportar agua de una fuente pura. Sí que hay ese paso de vaciar, es necesario, pero recordemos que el agua es lo que va a limpiar la suciedad. O sea, que el propio elemento agua
saca las impurezas, en este caso, la propia experiencia espiritual, saca los deseos materiales y llena el alma con los deseos originales. De otro modo, si tratamos de vaciar los deseos sin dejar que la naturaleza original del alma se manifieste, se convierte en una renuncia o un desapego demasiado áridos y artificiales. No sé si me explico, espero haber respondido, pero la idea es que se debe llenar el alma con un gusto superior, y el gusto superior lo da el contacto con la divinidad. Sí que es cierto que parte de ese camino, sobre todo al principio, requiere cierta disciplina y abstinencias para que esos hábitos o adicciones materiales no nos mantengan atados demasiado al concepto corporal de la vida, lo cual nos limitará en esa experiencia del gusto superior del contacto con la divinidad. Pero la clave es la aproximación positiva y experimentar el gusto superior del contacto con el plano espiritual, el plano trascendente. Muy bien. Bueno, me comentan en YouTube que diga que la pregunta, bueno, quien la ha hecho es Osi Prembodi. O sea, yo lo dejo ahí. Y bueno, y ahora quería por último hacer una pregunta ya por curiosidad mía. Cuando has comentado que la Tierra es un planeta intermedio, que es el planeta de la muerte, si fuera posible decir, aunque fuera muy brevemente, qué tipos de planetas hay y en qué se diferencian del nuestro. Sí, en el Srimad Bhagavatam se habla de 14 sistemas planetarios. Ojo, que también en los Vedas se habla de incontables universos materiales. Es que hablamos de un universo. Creo que ahora algunos científicos, físicos cuánticos, empiezan ahora a hurgar por ahí, a investigar, pero se habla de incontables universos y se les compara a racimos, que están como si fueran racimos de uvas. Pero cada universo no tiene el contacto directo con los demás. Hablo de universos materiales. Y en este universo actual, porque el Bhagavatam nos está hablando a los que estamos aquí, a los que recibimos el Bhagavatam, aquí en este universo, se habla de 14 sistemas planetarios con muchísimos planetas, y normalmente estos 14 sistemas se dividen en tres partes. Se podrían subdividir, pero se habla de planetas superiores, planetas intermedios, planetas inferiores, llegando a más abajo incluso infernales. En los planetas superiores, la duración de la vida es larguísima y la experiencia de la enfermedad, la vejez y la muerte es mucho menos intensa que, por ejemplo, aquí. El problema que hay en esos planetas, normalmente allí van personas que han sido virtuosas en el plano material, pero que no han llegado a conectar con Dios y despertar esa relación como la meta final. Y en el Bhagavad Gita, por ejemplo, Krishna dice que hay que tener cuidado con eso, porque nos podemos quedar, es como el que tiene mucho dinero y se pasa toda la vida de vacaciones, pero no hace nada útil para la humanidad. Es multimillonario, está veraneando todo el tiempo, pero ¿qué aporta al resto de la humanidad? Entonces alguien que asciende a mundos superiores y no sigue progresando, luego el Bhagavad Gita dice que puede volver a caer a los mundos intermedios. E incluso si abusa de su bienestar, podría caer a mundos inferiores. Los planetas terrenales tienen una mezcla de felicidad y sufrimiento, y la dualidad se percibe de un modo más equilibrado, aunque también depende del karma de la persona, porque a veces en los planetas terrenales hay personas
que experimentan condiciones infernales de vida o condiciones celestiales, hablando en un plano material. Y los planetas inferiores, llegando a los infernales, hacen que la persona experimente unos sufrimientos terribles, y hay tanto sufrimiento que es muy difícil concentrarse en el progreso espiritual. Como una persona que tiene tanto dolor y tanta enfermedad que le cuesta concentrarse en lo espiritual. Básicamente esa es una descripción breve de estos mundos. Hay bastantes más detalles, pues yo qué sé, si queremos entrar ya un poco, pues para dar una idea. Se dice que los cuerpos de los habitantes de los mundos superiores más en el plano más avanzado despiden perfume, no necesitan. Ahí Christian Dior no haría negocio, porque los cuerpos tendría que buscarse otro tipo de actividad. Los cuerpos despiden buen aroma de un modo natural. Hay muchas descripciones de este tipo. La belleza, dicen que Miss Universo, por ejemplo, o Mister, si queremos, hoy en día se habla del el tema de evitar comentarios que puedan ser sexistas. Sí, el Miss o el Mister en los planetas celestiales, ese cuerpo de un terrícola sería comparado a un, pues como para un humano, una rana o un sapo. Es decir, que hay una relatividad de belleza, fealdad, de disfrute, de sufrimiento. Y en los mundos inferiores, pues hay esas torturas y sufrimientos que nos han descrito en otras tradiciones. También en los Vedas se describen. Afortunadamente son temporales, no es el infierno eterno. Ahí lo que se hace es que se purga el karma acumulado, sobre todo aquellas personas que han torturado y que han hecho sufrir a otros seres, purgan en los mundos inferiores o infernales. Y luego vuelven a mundos intermedios para seguir progresando. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, yo ya doy paso al compañero Amador para que siga adelante con la presentación. Bueno, pues muchísimas gracias. Mis preguntas no van a ser formuladas porque han sido tan interesantes y tan brillantes las que se han presentado aquí, y ha sido tan completa la exposición de Yadunandana que me parece, bueno, que no vale la pena insistir en más. Al contrario, me quedo reflexionando sobre las preguntas y sobre todo sobre las respuestas, que hay mucho que pensar sobre todo ello. Únicamente, y a raíz de lo último que ha dicho nuestro querido ponente sobre el Bhagavad Gita y sobre los planetas que Olga ha presentado, aquí en el capítulo 15, fíjate, dice, en el número 13, dice: yo entro en cada planeta y mediante mi energía ellos permanecen en órbita. Yo me convierto en la luna y de tal modo proveo al zumo vital de todos los vegetales. Lo he encontrado por casualidad. Es así, ¿no? Dice que las casualidades no existen. Pero yo no conozco a fondo este libro, desgraciadamente. Pero es curiosísimo. Desde el paso que ha dado nuestro ponente a la vida como Calderón, ¿no? La vida es sueño, ¿no? Haciéndonos mención al auto sacramental. Y después, la vida un frenesí, una ilusión, un mayor bien es pequeño y toda la vida es sueño, y los sueños son. Hasta la literatura mística, la poesía mística de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa, que ha hablado de ¿a dónde fuiste, amado, y me dejaste con gemido, como el ciervo herido, ¿no?
O sea, es que ha repasado todo. No, prácticamente no hay nada más que decir. Solamente agradecerle una vez más su presencia, sus respuestas clarificadoras y totalizadoras, como en ese saber holístico que tienen los auténticos sabios. Y eso sí, decir por mi parte que la ciencia tiene mucho que ver y mucho que aprender de las religiones y de los libros sagrados. Hace unos años se hablaba de los días y las noches de Brahma como la duración del universo, 15.600 millones de años. Y ahondando por ahí, encontré los simbolismos del Kalpa, que ha mencionado en algún momento sobre la duración de la vida en esos universos o en esos planetas inferiores, donde, por ejemplo, se habla de miles de millones de años para la duración de esto. Entonces, bueno, por mi parte voy a recomendar desde luego la lectura de estos libros a todos mis amigos científicos, que los tengo algunos y discutimos mucho sobre todas estas cosas, muy escépticos, y agradecer a todos, en este caso a nuestro ponente, su presencia, y doy paso a nuestra querida Mar para que termine o reinicie el término de esta charla tan extraordinariamente interesante. Muchas gracias, maestro. Gracias, Amador. Y gracias a todos. La palabra, desde luego, es el medio que tenemos los seres humanos para aproximarnos los unos a los otros. Así que gracias por tus sabias palabras, Yogananda Swami, por tu excelente exposición y por habernos hecho hoy mirar con tus ojos, a través de tus ojos, ¿no? Y gracias a todos los presentes por vuestra asistencia y por haber compartido con nosotros pues este encuentro, ¿no? Agradecemos vuestra presencia, desde luego, y tanto eso como las preguntas y los comentarios que habéis hecho a través de esta plataforma Zoom y a través de nuestro canal de YouTube, en el que, por cierto, en pocas horas, si es posible y si Dios quiere, se publicará esta sesión. Y, por otro lado, os esperamos próximamente, ¿no? Seguramente ya será en septiembre y ya os iremos avisando a través de las redes sociales y de nuestra plataforma y por diferentes medios de cuál será nuestro próximo ponente y cuál será la próxima sensibilidad religiosa que esté con nosotros. Y antes de despedirme, quisiera pues ofrecer la posibilidad a Yudananda Swami, si quiere, de que nos diga alguna otra cosa antes de terminar esta sesión. Yo simplemente agradeceros, muchísimas gracias a todo el equipo de Ágora 2.0 por darme esta oportunidad de compartir y bueno, es fantástico que hemos podido pues, utilizar la tecnología moderna al servicio de la espiritualidad en tiempos que se necesita más que por lo menos en periodos anteriores que la mayoría hayamos vivido en nuestras vidas, porque hay bastante incertidumbre para muchas personas, hay miedo, preocupación, y agradeceros por darnos esta oportunidad y a todos los presentes por también estar aquí y compartir escuchando, preguntando, y yo creo que si nos unimos todos que podemos hacer algo grande y transformar la humanidad que falta hace mucha falta y necesitamos restablecer las bases espirituales al servicio de lo humano y no quedarnos en lo humano con poca espiritualidad, porque lo que termina siendo es que nos deshumanizamos precisamente por eso, por falta de espiritualidad, de contacto con nosotros mismos y contacto con Dios y con los demás como partes de Dios. Muchísimas gracias. Gracias. Al final, es cierto que todos somos peregrinos en la eternidad, ¿no? Eso es lo que creo. Y yo creo que son buenos también estos encuentros. Estamos muy agradecidos. Así que, pues Javier, Olga, Mariano, Elena, Amador y yo,
os damos las gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y de todo corazón, y os esperamos para la próxima reunión. Nos vemos en septiembre. Muchas gracias.